Bueno, esa escultura tiene un pasado largo antes de que se hiciera. El ingeniero Thorndike había propuesto que para un centenar, para un aniversario de la Sociedad de Minería, hiciéramos una escultura en homenaje a la minería. Yo hice un proyecto y que fue presentado a la Sociedad de Minería, pero me parece que les pareció un poco moderno y un poco osado. Tenían la idea de más bien que hubiera un minero ahí. Y entonces eso quedó en suspenso. Pero el ingeniero Zorrak no perdió las ganas de hacer esa escultura porque se entusiasmó con la idea. Junto al puente Villena, el hecho de que se hizo la escultura y yo estuve muy contento porque lo hicieron. El ingeniero que hizo el vaciado del concreto ahí lo hizo perfecto y estuve muy contento, estoy muy contento que esté en ese sitio de Miraflores. Yo hice la maqueta primero, ¿no es cierto? Que es lo que se presentó y que se aprobó en Miraflores. Eso me tomaría unas 2 semanas. Y entonces después ya comenzó la construcción. Es una construcción como construir una casa, usted sabe, porque ahí hay fierro, concreto, etc. Hay 90 toneladas de concreto en esa escultura. Y se llama Intihuatana en homenaje a la tradición incaica, ¿no? De hacer unas esculturas, hacer unos monumentos en piedra que llamaban Intihuatana para amarrar el sol, para que el sol no se fuera. Y me parece que en la costa peruana, en la costa limeña, necesitamos muchas veces amarrar el sol. Este invierno ha sido muy generoso en materia de sol, pero en general todos sabemos que los inviernos de Lima son oscuros y fríos. Y un sitio donde amarrar el sol me parecía oportuno. Lo único que tiene, además de concreto, esa escultura, es que el interior del círculo que hay está forrado en pan de oro, ¿no? Que le da un tono de luz muy bonito. Pero en todo caso ha enriquecido el malecón, como todo lo que hay en el malecón, se ha enriquecido sin obstruir la vista ni ofrecer una forma muy agresiva, ha enriquecido el aspecto del malecón, ¿no? Estoy muy contento de que la Municipalidad de Miraflores demuestre su interés en las obras de arte que hay en el distrito, ¿no? Yo he sido mucho, mucho tiempo miraflorino, por eso he seguido la evolución de Miraflores con mucho placer porque está muy lindo y muy hermoso.